Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal de Fortnite. En esta ocasión les mostraré una técnica que tal vez ya sepan o tal vez no, para tener todos los pases de temporada gratis, así es, tal y como lo oyen. Pero bueno, esto lo descubrimos mis amigos y yo al darnos cuenta de que con solo un pase se pueden comprar todos los que sigan gratis. Es algo muy básico, es algo muy lógico, pero bueno, hay mucha gente que no lo sabe y por eso hago este video. Porque bueno, si ya te vas a comprar un pase de temporada, pues bueno, es mejor que con uno solo te puedas comprar todos los siguientes a que gastes las monedas que nos dan en otros. Así que bueno, con esta técnica que les diré podrán tener cualquier pase de temporada que siga, como les dije al principio, por la cantidad. Por ejemplo, en el mío solo invirtiendo 129 pesos, o bueno, la cantidad que sea en tu país. Entonces bueno, lo que tendrás que hacer es simplemente invertir una vez en el pase de batalla, que vale muchísimo más la pena que comprar skins y todo eso. Porque miren, para empezar, ¿para qué nos gastamos un 500 pavos en este baile, por ejemplo? Sí, o sea, está muy padre y lo que quieras, pero no lo vale. O en este gesto de los músculos, ¿para qué? No, o sea, tampoco, bueno, este vale 200. ¿O para qué nos vamos a comprar este traje de las fuerzas especiales cuando nos dan un astronauta que está mucho mejor que esto, simplemente por comprar el pase a 950 pavos? Así que bueno, vamos a comenzar viendo esto. Aquí tenemos Fortnite, 1000 monedas, o sea, 1000 pavos, 129, ok. Con esto nos van a dar 1000 pavos. Entonces bueno, ya podremos comprar nuestro pase de batalla que vale 950 pavos. Así que bueno, al comprar el pase de batalla nos van a dar el astronauta, que el pico, que todo esto. O sea, al final de cuentas nos van a dar 6 skins, que es lo que más llama la atención. Obviamente las skins, las alas delta y los picos, pues bueno, ya son secundarios, pero bueno, lo que más llama la atención son las skins. Y las skins no está nada mal. Por ejemplo, tenemos este, que este astronauta me gusta bastante. Después, pues tenemos esta ala delta. Después tenemos este señor del óxido, ahí está este, que también está muy muy padre. Y luego bueno, podemos seguir avanzando y nos van a dar a esta chica astronauta, que también está muy bien. O sea, miren cómo se ve por detrás, o sea, así lo verías, se ve genial el traje. Así que bueno, después tenemos este baile, que ya está mucho mejor que el otro, ya está mucho mejor y vale nada, o sea, te sale gratis. Después nos van a dar a este personaje viajero oscuro. Viajero oscuro, o sea, todo esto nos lo están dando por el precio de 950 pavos. O sea, una cosa demasiado barata. Demasiado barata, que si de... O sea, si ya te vas a gastar los pavos en comprar un skin de estas, pues mejor te lo gastas en el pase. Y entonces aquí es donde se viene la técnica. Nosotros pensamos, bueno, tú ya te gastas tus 900, bueno, tus 129 pesos mexicanos en mi caso. Pues bueno, ya te van dando que skins, que estos desafíos, que esto, que el otro. Pero nos dimos cuenta de que también te dan pavos. Pavos por 100, ahí está, te dan 100 pavos. Y bueno, tú dices, bueno, me dan 100 pavos, ok, me los gasto. Pero no, aquí es donde viene la técnica. Miren, 100 pavos, 200, 300, 400, 500 en el nivel 27, 500, 600 y 700 en el nivel 35. Ahí está, 800, 900. Y en el nivel 59 ya tendríamos 1000 otra vez. Ya habríamos recuperado nuestra inversión. Y si no gastamos nuestros pavos, nos podríamos comprar el siguiente pase de batalla completamente gratis, ya sin tener que pagar nada. O sea, solamente jugando, si ahorras tus pavos y no te los gastas, ya vas a poder tener el siguiente pase de batalla gratis. Y de hecho, por ejemplo, aquí yo ya tengo 550. Si yo completo el pase de temporada hasta el nivel 100, voy a tener 1650 pavos. O sea que incluso me voy a poder venir aquí a la tienda. Me vengo aquí y me puedo comprar este baile. O sea, si quiero y me sigo alcanzando como quiera el pase de temporada. Pero bueno, yo no les recomiendo eso. Yo les recomiendo que primero aseguren llegar al nivel 100. No se gaste ningún punto y así ya van a poder tener siempre el pase de temporada gratis solo comprando uno. Claro, hay que comprar un pase, pero bueno, si ya juegas si ya juegas todos los días o así, pues te conviene, te van a dar muchos skins, picos, todo. O sea, 129 pesos,
no es nada, o sea, está muy barato y ya vas a poder tener, pues, complementos para tu juego, ¿verdad? Claro que tú siempre puedes jugar con la skin normal, o sea, X, no pasa nada. Pero, pues, bueno, si ya te están dando skins y te puedes comprar todos los demás pases de temporada gratis solo comprando uno, pues ya mejoras a su uso de esta ventaja que te da el mismo juego. Que, de hecho, o sea, me sorprende que esté, o sea, me sorprende que el mismo juego te da la posibilidad de comprar los siguientes pases de temporada gratis. Porque sí son gratis, o sea, compras uno y jugando, sin hacer completamente nada, sin meter más dinero ni nada, ya te puedes comprar el siguiente. Y es muy fácil subir de nivel. Porque ustedes van a decir, ah, bueno, sí, tienes que comprar el primero, bueno, ok, ya lo compro. Pero luego, ¿cómo voy a llegar hasta el maldito nivel 60? Pues es que es muy fácil llegar al nivel 60. Si tú te juegas con tus amigos 20 partidas al día y ganas 4 o así, pues bueno, te van a subir experiencia, te van a subir bastante. Yo estaba en el nivel 20 del nivel normal y me subieron hasta el nivel 23 solo ganando una partida en escuadrón. O sea, subes bastante de nivel porque además te da el potenciador de puntos de experiencia del jugador del 70%, por ejemplo, a mí en este caso. Entonces, bueno, aquí es donde se viene la otra parte que nos da el pase de batalla, que son los desafíos. Te da más jugabilidad, además te da más formas de jugar, te da más cosas que hacer. Por ejemplo, ahí dice, elimina enemigos en latifundio letal, pues ¿qué va a hacer esto? Que caigas en latifundio. Registra cofres en parque placentero, pues ¿qué va a hacer? Que caigas en parque placentero. Le da más juego, te lo hace más divertido, te da más retos y todo, y además te dan experiencia, y con esto subes rapidísimo de nivel. Cada 7 días vas a tener 7 retos diferentes, así que no te preocupes, o sea, si un día no juegas, pues el otro día juegas 4 horas, y al otro día no juegas, pues juegas 6 y así, o sea, no pasa nada, los puedes hacer. Además, son muy sencillos, inflige daño a tus oponentes con pistola y todo eso, o sea, es algo muy sencillo. Entonces, bueno, de esta manera podemos subir, ahí como pueden ver, 50 estrellas, si completamos todos los desafíos. Y ustedes dicen a lo mejor, bueno, pues nada más voy a subir 5 niveles porque, como pueden ver, se ocupan 10 estrellas para subir de nivel. Pero no vas a subir 5 niveles. O sea, 5 niveles los vas a subir seguros si completas todos los desafíos. Pero luego, aquí como pueden ver, yo soy nivel 27 y ahí está. Si llego al nivel 30, me dan 10 estrellas. O sea, vas subiendo de nivel también por el nivel general de tu cuenta. Así que es muy fácil llegar a esos niveles. Y además te dan 2 meses, o sea, una exageración. Así que bueno, amigos, este fue el video. ¿En qué consiste entonces la técnica? Simplemente en comprar un pase de temporada. Comprar uno que, bueno, si no tienes tarjeta de crédito o no te la prestan tus papás o lo que sea, pues puedes ir a cualquier tienda, ¿cómo se podría llamar? A tienda de servicio, a cualquier supermercado, comprar una tienda, digo, una tarjeta de Xbox de 200 pesos o una de PlayStation Store o una de yo que sé, de computadora. Bueno, no en computadora, en PC ya es de tarjeta, así que bueno. O en G2A, no sé si haya, no tengo idea, pero bueno, hay muchas posibilidades. Y entonces esta sería la técnica: compras el pase de batalla y ya está, ahorras tus pavos y te compras todos los siguientes que salgan gratis, ya, simplemente jugando. Así que bueno, amigos, este fue el video, espero que les guste, que dejen su like y se suscriban si no lo están. Y pues nada, nos vemos en el próximo video, espero que aprovechen esta técnica. ¡Adiós!